Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos a mitad de semana y por supuesto le estaremos dando a conocer un poco de la información más relevante generada durante las últimas horas. Y por supuesto iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general le comento que el gobierno de Tlaxcala inició la campaña Un Hombre de 10 para eliminar la violencia de género. El Gobierno del Estado, como parte del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, pone en marcha la campaña Un Hombre de 10, que tiene como objetivo fortalecer la construcción de una masculinidad responsable que contribuya a la eliminación de la violencia de género en la entidad. Los contenidos de la campaña fueron acordados por el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se integra por representantes de diversas dependencias estatales y federales, como el Instituto Estatal de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, así como instancias municipales de la mujer, entre otros organismos. La campaña está dirigida a la población masculina de entre 18 y 30 años de edad, y su difusión será a través de diversos formatos, como carteles que se colocarán en espacios públicos, y un video que será difundido a través de los medios de comunicación y plataformas digitales. El contenido se centra en información sobre el nuevo rol sociocultural del hombre, que permite la construcción de una sociedad de igualdad de género. Como ejemplo de ello es la participación del varón en las actividades de crianza de los hijos, respeto a la pareja, corresponsabilidad en las tareas domésticas, ausencia de conductas violentas o de hostigamiento, impulso a la autonomía de las mujeres en el ámbito laboral, entre otras conductas que propician un entorno armónico entre sexos. De esta forma, el gobierno del Estado trabaja en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades de bienestar, así como de pleno respeto a los derechos humanos. Por otra parte, dentro de lo relacionado a estas próximas vacaciones, llama Cruz Roja a tomar medidas precautorias para evitar accidentes viales. Durante el mes de diciembre, la Delegación Estatal de la Cruz Roja prevé un incremento sustancial en el número de accidentes, principalmente vehiculares. En entrevista, la delegada Silvia Elena Rodríguez señaló que factores como el cansancio, la velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas provocan estos accidentes, por lo que el llamado es a tomar todas las previsiones correspondientes. Tenemos aproximadamente 1,000 accidentes mensuales. Entonces ahorita en diciembre sí se nos viene una cantidad bastante elevada, sí se eleva hasta un 50% de lo normal de los meses. Estamos atendiendo aproximadamente un 96-98% de todas las emergencias médicas en el estado. Los jóvenes que van a las fiestas, que regresan cansados, también las personas que salen de trabajar ya tarde, con la desesperación de llegar temprano o rápido a la casa a descansar, elevan mucho la velocidad y es un problema muy fuerte. El alcoholismo ahorita en vacaciones, las posadas, Navidad, todo esto. Rodríguez de Espino detalló que para dar cobertura durante este periodo vacacional, contarán con el apoyo de 80 paramédicos en todo el estado y dan mantenimiento preventivo a las unidades con las que cuentan. Estoy haciendo ahorita un recorrido en todo el estado para ver cómo están nuestras ambulancias, las que les falte alguna cosa, estamos hablando de refacciones, balatas, lo que sea, estamos atendiéndolas en esta misma semana para que todas nuestras unidades estén listas para atender todo el estado. Tenemos 27 unidades ahorita listas, estamos atendiéndolas cualquier defectito que les puedan pasar en esta semana para que estén listas para nuestro periodo vacacional que ya inició y tenemos dos camiones de rescate. Por otra parte, Ayuntamiento de Nativitas festejó la primer posada y encendido del árbol navideño, con la presencia de miembros de la presidencia municipal, además de niños y familias, se llevó a cabo el pasado sábado la primera posada navideña en la que la alegría y las risas dominaron durante los festejos decembrinos, en los cuales hubo música, un buen ambiente y por supuesto se hizo presente la tradicional piñata en la que los infantes participaron gustosamente
para romperla y descubrir qué sorpresas tenía a su en su interior. Con estas acciones de integración social se brinda una pues luz y color y un buen ánimo al cuadro principal del municipio de Nativitas con motivo de estas celebraciones de diciembre y de principios de enero. En otra de las notas, cambiando de información, dentro de la región texmelucense, huachicoleros se enfrentan a personal de Pemex y a policía de Texmelucan. De acuerdo a la versión del personal de la paraestatal, alrededor de las 4 de la madrugada de este miércoles, por la zona de Las Dalias, perteneciente a Santa Rita Tlahuapan, pues observaron un convoy de camionetas que salían cargadas con contenedores presuntamente llenos de hidrocarburo de la zona de ductos de Pemex, y al darse cuenta de esta situación siguieron al convoy y aseguraron 3 camionetas, una de las cuales fue abandonada en el acceso que lleva al paraje conocido como El Truchero. Sin embargo, un grupo de más de 80 sujetos rodearon las camionetas y al personal de Pemex, que pidió apoyo a la policía municipal, originándose un enfrentamiento a balazos con los ladrones de hidrocarburo, logrando liberar al personal de la paraestatal. Una camioneta fue incendiada y no hubo detenidos. Sin embargo, posteriormente llegó apoyo de la policía estatal, quienes alrededor de las 5 de la mañana movieron las camionetas cargadas con hidrocarburo hasta la presidencia municipal para ser puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, la PGR. En otra de las notas, incumple Pemex con prevención a 7 años de la explosión de Texmelucan o en Texmelucan. Después del estallido del ducto de Pemex del 19 de diciembre del 2010, ninguna de las autoridades de los 3 niveles de gobierno han exigido ni Petróleos Mexicanos ha cumplido con la realización de simulacros, instalación de alarmas y diagnóstico del estado que guardan los ductos que atraviesan por Texmelucan. Esto, de acuerdo a lo comentado por Juan Evaristo Vilchis Correa, trabajador jubilado de Pemex, al asistir al aniversario de dicha tragedia. Los ductos pues van desde Temazcalac, Atoyatenco, San Martín, la colonia Las Torres, La Cruz, La Purísima, San Isidro y San Cristóbal Tepaclasco. Vilchis Correa agregó que en enero de 2011 el exdirector de Pemex, Juan José Suárez Coppel, tras comparecer ante los diputados federales, se comprometió a que la paraestatal sacaría de San Martín todos los ductos fuera de servicio para evitar otra tragedia, pero a 7 años no se ha movido ni un milímetro alguno de tuberías. Pues ahí esta situación con respecto pues a este acontecimiento sucedido hace ya 7 años allá en Texmelucan, la cual cobró diversas decenas de vidas. Pues bueno, cambiando de información y yéndonos de manera continua dentro de la emisión de este miércoles ya 20 de diciembre, CEMEDIF de Domingo Arenas entrega aparatos auditivos y realiza capacitación en primeros auxilios. El sistema estatal DIF y el CEMEDIF de Domingo Arenas, que preside María del Carmen Rodríguez Vega, en un evento masivo llevaron a cabo la entrega de aparatos auditivos a niños, jóvenes y adultos mayores con la finalidad de que puedan mejorar sus relaciones personales, educativas y laborales, facilitando con ello su desarrollo humano. Asimismo, y en diferente momento, en diferentes acciones en conjunto de la Regiduría de Salud y Cruz Roja Mexicana, el organismo municipal de Domingo Arenas llevó a cabo también la capacitación en primeros auxilios dirigido al personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, la UBR, esto con el fin de brindar un mejor servicio a la población ante cualquier acontecimiento que pudiera suceder, principalmente durante las actividades y servicios que se ofrecen en el CEMEDIF y la VR del municipio. Y por supuesto hay algunas de las imágenes de estas acciones realizadas por parte de este organismo del Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas. Cambiando de información y de municipio dentro de lo que es esta emisión y relacionado a una de las festividades pues más coloridas de Huejotzingo, Comité del Carnaval 2018 dio a conocer en días pasados la organización de lo que será la pega de bandos, así como la realización de los domingos de mascaritas. Se dará inicio con la pega del primer bando de policía del buen gobierno, como es tradición de la presidencia, y lo realizará el licenciado Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal constitucional. 5. Los descansos en los diferentes barrios serán de la siguiente manera. Primer barrio, Explanada del Carmen. Segundo barrio,
Avenida Soledad y calle Salvador Díaz Mirón. Tercer barrio, frente a la Villita. Cuarto barrio, calle Motolinía y calle de las Huertas. Planeación y reglamento de las mascaretas, viejitos 2018. Es compromiso del general de batallón o su representante estará presente durante el desarrollo de los diferentes domingos de mascaritas, excepto los generales a los que les toque participar, para así resolver cualquier anomalía que se presente, y la sanción económica será de 300 pesos. El desarrollo se llevará a cabo de la siguiente manera. El batallón o grupo que le toque participar deberá estar presente a las 15:45 horas frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Villita, para dar inicio al desfile a las 16 horas, con dirección a Plaza Principal para dar vuelta alrededor de la misma. Posteriormente, retirarse a las 18 horas. La sanción por retardo será de 500 pesos. El general en jefe será responsable de la entrada y salida de los batallones. Queda estrictamente prohibido llevar rifles, más aún hacer detonaciones. A las personas que lo hagan, se le decomisará el rifle y se le multará al general del batallón con la cantidad de 500 pesos. Queda prohibido a los participantes salir con trajes completos. Si alguien lo hiciera, se le llamará la atención al general para que lo retire del batallón. Si no lo hiciera, la sanción es de 500 pesos. Número 6. Es responsabilidad del general participar, controlar los contactos de pelea que se susciten durante el recorrido de las mascaritas, ya que deben de contar con los mandamás indispensables para cuidar el orden. De no hacerlo, será acreedor a una multa de 1,000 pesos. La participación del evento de mascaritas será de la siguiente manera. El día 7 de enero del 2018 le tocará batallones del primer barrio conjuntamente con el batallón de La Joya. El día 14 de enero del 2018 tocarán los batallones del segundo barrio, los dos grupos de negritos, señorío Huejotzinga y casamiento indígena. El día 21 de enero del 2018 le tocarán los batallones del tercer barrio. El día 28 de enero del 2018 le tocarán los batallones del cuarto y los batallones del centro. Pues bien, ahí tiene usted un poco de la información para que, bueno, pues se vaya preparando para estos próximos domingos de mascaritas en el municipio de Huejotzingo, anunciando, por supuesto, lo que será la 150 edición del carnaval. Y en más de la información, exhortan ciudadanos de Huejotzingo a conocer más sobre la historia de nuestras tradiciones. Durante la última asamblea realizada el pasado viernes 15 de diciembre, el colectivo H tuvo a bien invitar a Jorge Becerra Tepox, un vecino y amante de la historia de Huejotzingo, quien invitó a los generales de los diversos batallones y participantes en general del carnaval de Huejotzingo a profundizar más en el origen y raíces del carnaval, ya que el conocimiento es muy importante para respaldar a cada uno de los diversos personajes que se representan, y además invitó a rescatar y mantener las diversas escenas que forman parte de esta gran fiesta carnestolenda, como el casamiento indígena, el señorío Huejotzinca y la batalla del 5 de mayo. Por supuesto, aquí las palabras de Jorge Becerra. Todos esos hechos históricos, Huejotzingo de alguna manera directa o indirecta ha tomado parte. Es por eso que vemos los personajes en el carnaval, que vemos guerreros huejotzinca, que vemos religiosos, que vemos suavos, que vemos zapadores, que vemos indios, que vemos acahuasclas, que vemos al general en jefe con su guardia. O sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, a veces cuando la gente que viene de fuera ve el evento y nos cuestiona, y nosotros a veces no sabemos qué responder, pues toda la bonita organización o todos esos trajes tan lúcidos que portamos, pues esa imagen se viene abajo por la carencia de conocimiento que no tenemos, ¿no? El conocimiento es muy importante, porque sin conocimiento pues de nada nos sirve, con perdón de la palabra, pues estar bien vestidos si no nos respalda un antecedente, ¿no? El que sale de general en jefe tiene que saber la historia de su personaje,
La que sale de dama, la historia de su personaje, el que sale de religioso, el que sale de indio, de Zacahuasca, de Lugo, de Suárez. Y muchas veces hay unas lagunas bárbaras en la cuestión del personaje que uno representa, ¿no? Entonces, yo creo, considero que lo que le hace falta al evento es respaldarlo un poquito más en cuestión histórica. Son muchos personajes, entonces pues sé que tienen el tiempo contado y no quiero abrumarlos con mi plática, ¿no? Voy a concretarme nada más en mencionar tres eventos importantes para mí, para un servidor, y que me gustaría que en el carnaval pues rescataran. Finalmente el carnaval pues es un simulacro, ¿no? Ponen en escena ustedes hechos históricos y los traen a este momento y los recuerdan. Y se presume que los guerreros huejotzincas eran muy bravos, muy briosos, y hay muchas anécdotas de batallas que tuvieron los huejotzincas y que gracias a esas batallas que ganaron huejotzincas en su momento ocupó un territorio muy importante en toda la zona, ¿no? Cosa que a veces pues ya ignoramos, ¿no? Pero hay códices que nos hablan de la grandeza de Huejotzingo a finales del siglo XVI. Pero bueno, esa es la cuestión principal. Y en la otra situación, pues la cuestión de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Y que de ahí se incrusta el personaje este también de Agustín Lorenzo, que había, pues no tenemos una cita histórica que nos confirme el origen del personaje. Se habla de las bandas de los plateados, de los bandidos de Rofrío, del Zarco y de toda esta situación, pero finalmente en ninguna cita menciona textualmente el nombre de Agustín Lorenzo, ¿no? Entonces, ciertos escritos que por ahí hay, que me han compartido unas personas que ustedes ya conocen y que también hablan de carnaval, pues nos dan cierta referencia del personaje, entonces meterse un poquito más, ¿no? Para ir finalizando con nuestra emisión de este día y con nuestra información, presidente de Huejotzingo realiza entrega de anexo sanitario a primaria Carmen Cerdán. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, llevó a cabo este martes la entrega de un anexo sanitario en la primaria Carmen Cerdán, y en su discurso señaló la importancia de la educación, o que la educación ha tenido durante su administración, citando algunos de los diversos logros que en general se han tenido dentro de este tema. Quiero comentarles que cuando hablaba yo de que esta era la administración de la educación, pero de la educación integral, lo decía yo no solamente por el hecho de apoyar a la infraestructura educativa, por ejemplo, nexos sanitarios, aulas escolares, algunos domos, algunas direcciones, de acuerdo a cómo se va dando la prioridad, ¿no? No necesariamente en una escuela se hace todo, porque son 84 escuelas, si no mal recuerdo. Y al ser 84 escuelas públicas, en todas y cada una de ellas hemos dejado huella, a la que no le apoyamos con material para construcción, a los que no les apoyamos con computadoras, a los que no con un anexo sanitario, algunos con su reconstrucción total o construcción totalmente nueva de su barda perimetral, algunos con los domos, como ya lo platiqué, algunos con aulas escolares. Este es el periodo de la educación, pero de la educación integral. ¿Por qué? Lo mismo hemos apoyado el tema de la infraestructura educativa que el tema cultural. La escuela primaria Carmen Cerdán, que se encuentra ubicada en el primer barrio de la cabecera municipal de nuestro municipio de Huejotzingo. Acá estamos para cumplir nuestro compromiso, para entregarle su anexo sanitario. Creo que son instalaciones dignas las que van a tener, independientemente de que sus padres de familia y de que sus maestros se han preocupado porque la escuela cada día esté mejor. Pero qué mejor que haya apoyo de su gobierno municipal, de su amigo de Carlos Morales, para que podamos hacer equipo y para que podamos el día de hoy entregar esta obra educativa. Más de 75 obras educativas se han hecho en mi administración. Y como nunca antes en la historia, he construido desde terreno 5 escuelas nuevas en el municipio. 3 bachilleratos, una primaria y una secundaria técnica desde terreno.
Nada más con esas 5 escuelas casi alcanzamos los 100 millones de pesos de inversión educativa. Aparte las 75 obras que son aisladas. El presidente municipal, Alberto Morales Álvarez, con el testimonio del personal directivo, administrativo, docente, así como del Comité de Padres de Familia, Comité de Obra y Alumnos, se realizó la construcción de anexo sanitario y primaria Carmen Cerdán. Clave 21 DPR 3501 y Villa. Con una inversión de 1.170.020 pesos con 19 centavos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Diciembre de 2017, esto es el FIESM del ramo 33, recursos 100% municipales. Pues bien, de esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día y les recuerdo, nos sigan cada una de nuestras emisiones lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche y los días viernes a las 10 de la noche a través de Metrópoli Televisión y por supuesto no deje de visitarnos, de seguirnos en redes sociales, en YouTube para que vea cada una de nuestras emisiones en cualquier momento. Estamos ahí como Garco Producciones. Además, también en Facebook nos encuentra de la misma manera, Garco Producciones, para que conozca un poco más de la información que se genera dentro de lo regional, lo estatal, lo nacional, incluso internacional. Así es que ya lo sabe, síganos en nuestras redes sociales y por supuesto, para el siguiente año también, le adelanto, estaremos realizando algunos cambios dentro de lo que es este espacio informativo, principalmente, pues bueno, en cuanto a la información y en cuanto a la imagen, así es que, pues espere estas acciones que estaremos llevando a cabo con relación a este espacio informativo. Y bueno, pues por el momento esto ha sido todo en esta ocasión, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, esto fue todo, esto fue Noticias al Día.